es miembro del Salón. Bien merecido el papi, bien merecido. Vaya que le ha cambiado la vida, la verdad es que eso lo vamos a celebrar siempre, ese ingreso al Salón de la Fama, pero bueno, así arrancamos República Deportiva. La Liga Mexicana. Ah, no, desde luego, ¿eh? Uno de los máximos nombres que ha tenido la Liga Mexicana. Voy a saludar a la preciosa Gina, que está en la semana 37. ¡Ah, qué chulada! Sigue guardado, sigue en el horno porque va a estar muy precioso. Cuidado porque en cualquier momento se viene Ian, ¿eh? Y te lo dice, te lo dice en cualquier momento, recién, ¿eh? Papá. Te saludo con a ver si gana el América siempre. Para entonces. Italia, qué gusto ver. Igualmente, Gina preciosa. Y también con ustedes que están en casita, gracias por recibirnos. Lo que vamos a hacer en este momento, ¿cuál ha sido la contratación más mediática de la Liga MX? Aquí tenemos cuatro opciones, puede haber más, pero mira, está Bambam Zamorano, Ronañac o la novedad, este Daniel. ¿Tú por cuál votas? Es que te voy a decir una cosa. Es Mediaros, era una emoción máxima porque teníamos un ídolo ahí en la cancha. ¡Claro! O sea, llenaba estadios. Eso era un hecho. ¿Y pero Eusebio qué? Eusebio también. Eusebio. También. En el 66, la Pantera Negra. ¿Sabes qué, Félix? Pantalla. Así que activa la cámara. Denle clic, mira, y enseguidito de Tania, en las piernas aquí de Tania, que obviamente la estamos viendo. Mira. Gracias, Gina, por tu favorito. Yo también te quiero. Mira, yo quisiera votar si se pudiese. A ver, que obviamente, yo Tania. Yo quisiese si se pudiese. ¿Quién? Se pudiese. Iván Zamorano, por supuesto. Bomba. Ahí está, Zamorano. Pero vamos a ver el mapa. A ver, vamos a ver en los... ¿Qué me invitan? Sí. A donde no me invitaron fueron al Chivas, al partido, ¿no? Del Chivas. No, parece que para toda la afición en Estados Unidos, pues apoya a su equipo, lo tenga de cerca, sí, ¿no? Que usualmente lo vea a la lejanía y qué rico es de pronto que esté cerca de tu ciudad. Claro, pero son partidos que no puede rechazar. Y no solo, son de pretemporada para los equipos europeos, pero tienen que aceptarlo. Pretemporada y no solo para ir a pedir la playera de los bueno, hay equipos. Unos que sí se forman. Empiézale a calentar. Como dicen patita en mi pueblo, de ladrón. Te hacemos pie de ladrón. Pie de ladrón. ¡Vámonos! Como cuenta de feria vas a salir. Mejor hay que poner a bailar a Félix. ¿A ya bailar? Lo he visto bailar. También salsa, quieres todo. ¿Bailata? No, hay prioridades. Hay prioridades en este show y una de ellas es. Es el que estamos de fiesta. Claro, estamos y de fiesta. Y a todo el que se dice amante del béisbol, de las grandes ligas, porque David llegó. Claro, el MVP de David la llegó. Serie Mundial David del 2013 con los Red Sox. ¿Cómo le cambió la 13 vida? 13 años jugó con los Red Sox, sí, por supuesto. Además, ya retiraron su número, pero nadie mejor que Lindsay Casinelli para contaros lo que es este ingreso al Salón de la Fama del Big Qué Party, gusto vamos. Saludar y ver a Lindsay. Sí. ¿Dónde está la Lindsay? A ver. ¡Adelante, Kikín, Lindsay! ¡Kikín, Tania, Félix! ¡Qué clase de fiesta que tenemos armado aquí los latinos en Cooperstown! Yo digo Big, tú dices... ¡Papi! Yo digo Big, seguimos. ¡Papi! ¡Qué chulada! Sí, además es... Su vida más reciente no ha estado ajena al drama, ¿no? Recordemos en el 2019, allá en su natal República Dominicana, sí, le dieron un balazo. Le dieron un balazo. Sí, afortunadamente salió bien librado, pero bueno, ha sido también parte del drama. Que ha tenido prácticamente una carrera de resistencia, porque hace algunos años, muchos años, cuando jugaba en Minnesota, pues prácticamente lo mandaron a la Liga B, ¿no? Donde estaban prácticamente truncando su vida como profesional. Su papá es quien lo convence de que siga en el béisbol. Él estaba a punto de decidir renunciar. ¿Y quién iba a pensar que muchos años después iba a acabar ya? Salón de la Fama. Exacto, en ese Salón de la Fama. Y fíjate, lo más bonito, no lo que hizo, digo, hizo cosas tremendas, dentro de... Disfrutando de un domingo muy correcto, ustedes allá en casa viendo República Deportiva. Y vámonos con las redes, con lo más viral, ¿qué está ocurriendo? ¿A quién están siguiendo? Hay una cantidad de temas. No, o bueno, a quién están unos de ellos seguir polémicos, Por ahí los vi a ustedes. Hablando de Cristiano Ronaldo. Sí, vi unas fotos en las redes también. No lo puedo creer. En un jacuzzi. Ah, eso no es polémico. Unas fotos. Mi querida Gina, ¿qué nos tienes? A ver. A tu banda, tenemos cartelones y de todo, señoras y señores. Yo también quería regresar al bigotón. Pero bueno, es que pues sí, pero como director deportivo lo estaban candidateando. Tarde. Te digo algo, llegamos tarde. Yo creo que no vieron nuestra propuesta antes. No vieron, pero me gusta Jaime Ordiales. Ah, pero cómo no, Me gusta mucho, Sí. A mí también. Es un tipo serio, un tipo trabajador, preparado, sí, serio, buena persona. Muere el rey. Viva el rey, fuera el rey. Sí. Pues o sea, adiós. Ya para la siguiente. Oye, Kiki, ya descarten a todos los demás. Funes Mori y Raúl están cinchos, como se dice en mi tierra. Ya están. Y solamente será quien haga. Ya no hay más. Importante. Ya no hay más, Que no hay más. Que se resume, ya nada de Chicharito, nada de eso. Santi Jiménez va a Países Bajos y juega, tiene su lugar.
Si no juega, ahí puede si no juega, si no juega. Podría tener ya un lugar bien ganado en la selección mexicana. No lo está. Sí, pero es que falta Mario. Todavía no lo tiene, Tania. Todavía no hay nadie seguro. Una cara desencajado de que estaba cometiendo un error garrafal sin antes pedirle sus credenciales. Quizás no sabía ni que lo estaban grabando, claro. Claro, porque primero le pides, evidentemente, ellos tienen protocolos, ¿no? En cualquier sistema policíaco de cualquier país, pero sin decir aguabá, llegaron y hicieron como si nada. Eso, no es por el dinero, Félix. Hacen doble, no, es porque somos pocos que estamos viendo todo. Como tú, Félix, algo, algo le tenía que fallar. Te digo algo. No era perfecto. Yo siento, me voy a ir por la teoría que apunta mi querido Félix, pues de que de pronto ya tiene mucho dinero y no saben qué gastar. No, claro que pero no. Pero además imagínate claro la publicidad, ¿no? ¿No? Pero Cristiano Ronaldo se lo pone. En la nómina. Menos. La popularidad que tiene cada uno en sus países, lo que pasa es que el Real Madrid es a nivel mundial. ¿El América también? ¿A nivel mundial? Sí, claro que sí. A nivel internacional, pero lo vamos a discutir en este corte comercial. Vamos a ver si le ganan. Gol de oro, lo tenemos aquí. ¿Cómo va la actividad? Hay una persona. ¿Qué le resalta? A ver, ¿qué le resalta de así de inmediato, de a primera vista, Gina? No, no. Mi panzota. El joven Vaca ya perdió una vida. ¡Ay, que Vaca ya perdió una vida! Oye, aconséjalo, ¿no? Le fue a Juárez y luego le fue a Mazatlán, lo hizo perder, tiene su primera amarilla, es decir, se quedó con una vida. ¡Ay, pobre chico! A mí nada a más que vamos. Me aclaren, porque alguien tuvo inmunidad esta semana. A mí que me aclaren también. ¿Tú la tenías? Sí, está muy pues raro, yo estaba en raro. Ese sorteo como para que en redes sociales la gente participara y me avisaron como un minuto antes de que se... ¿Tienes una amarilla, Tania? Ya tengo una amarilla, porque le fui a Cruz Azul. Cruz Azul consiguió el empate con una amarilla. Ya tenemos amarillas, oiga. Yo también tengo amarilla con Juárez. Pues ¿tú? soy el único que lleva dos verdes, entonces. No, Adela Rosa. Ah, también. Bueno, del otro equipo. Ay, sí, oye, agrandador. El único de los cuatro que estamos aquí. Félix, a ver si como presumes aquí, presumes brincando. Vámonos al reto. No este reto se lo pusimos a partir de lo mediático que es Cristiano Ronaldo, que